Muy buenos días, pues seguimos con nuestra literatura. En relación a este punto, deseamos decirles un secreto. Nuestra inteligencia nunca fue dañada. Podíamos hacer cualquier trabajo, por difícil que fuera. Aún estados paranoicos, fuerte depresión o tormentos emocionales. ¿Quién se identifica con esto? El haber pasado por estados muy de paranoia o fuertes depresiones o tormentas emocionales, de estar piense y piense y piense. La verdad es que yo recuerdo que sí, en algún momento, pues desafortunadamente consumí algún tipo de droga que me dejaba paranoico, pero como dice aquí, hacíamos las cosas. O sea, aún así me iba a trabajar, aún así cumplía con mis responsabilidades, ¿no? Yo quiero decirles, hermanos, que la verdad, hay que tener fe. Yo creo que son pocas veces las que yo he tenido una fe impresionante, y aunque no estaba yo congregado y no conocía de la iglesia, ni no conocía ni del grupo al 100%, porque no estaba metido, esas veces de tormenta tenían tanta fe que yo me acuerdo que una vez me levanté así, porque gracias a Dios fue muy poco tiempo que consumí esta sustancia, que yo me fui a la iglesia y me arrodillé y le dije: Señor, yo no quiero esto para mí, quítamelo de encima, Padre, yo no quiero vivir así, por favor, te lo suplico, te lo imploro, pero así, con una fe impresionante, que ese mismo día lo dejé, y aún así no aceptaba a Dios en mi vida. Aún así no aceptaba que había un poder superior a mí, que me ayudó y que puso sus manos sobre mí, que me consoló y que me cubrió y que me adoptó y que me arropó y que me quitó esa parte muy horrible de mi vida, ¿sí? La depresión la he vivido también, la depresión, estar no querer salir a la calle, querer estar encerrado, ni siquiera ver los rayos del sol, por tanta enfermedad emocional, por tanta carga, por tanta culpa, por lo que la conciencia ya no te deja, ¿verdad? Y las tormentas emocionales, ¿no? También de estar cargando todas las heridas de la infancia, ¿no? Ese abandono por papá y mamá, por los hermanos, por todo, ¿no? La traición, porque cuando tú, yo voy a hablar de mí, ¿no? Dice, no quiero que me hables de tu papá, de tu mamá, háblame de ti, quiero saber de ti. Entonces yo voy a hablar de mí. Yo, por ejemplo, a mí yo siento que me dolió, y lo que más me pegó es que mi papá me haya abandonado, no haber sentido ese abandono físico y no tener esa figura paterna en mi hogar, me pegaba demasiado. O sea, cuando yo iba a la escuela y incluso en esos tiempos te llegaban a decir hasta bastardo, o te llegaban a poner otros personajes de que, ay, vienes, es tu papá, o aquel es tu papá, y es un sufrimiento. Y entonces con ese abandono viene, pues, obviamente el rechazo, ¿no? Porque dices, ¿por qué me rechazó? ¿Por qué me dejó? ¿Qué hice mal, no? Y te empieza a rechazar la gente porque había más estereotipos. Ahorita ya está más abierta, open mind, como dicen en mi pueblo. Ah, no se la crean. Sí, o sea, la mente ya está más abierta, ¿no? Entonces imagínense el abandono presencial y físico. De ahí viene la traición, te sientes traicionado. Viene el rechazo de tu familia, la familia de tu... Es que es la verdad. Y muchos dicen, no, es que no, sí, viene el rechazo de la familia, y no tal vez todos, pero sí sabes quién te rechaza, quién no quiere a tu mamá y no quiere a sus hijos, y lo sabes, ¿sí? Y cuando te ven, ay, papito, pero tú sabes que es pura hipocresía. Ay, mi padre, qué bonito verte, y que no sé qué, y los amamos. No, no, no me vengan con esas chingaderas, perdón con la palabra, pero no es así, ¿sí? ¿Sí? Entonces te sientes rechazado, sientes el rechazo porque vas creciendo, y ahora que estás grande te das cuenta igual quiénes de tus tíos realmente le inculcaron a sus hijos con amor, decirles, son los hijos de mi hermano, son tus primos, ¿sí? Y son los que te buscan, a pesar del tiempo, de distancia y de no verte en, no sé, en 30 años, te buscan y te dicen, primazo, qué gusto, gracias, primo, y esto y el otro. Pero tú sabes también quién de tus tíos fue el que sí se esforzó, ¿sí? Pero al final de cuentas está el rechazo, ¿sí? Está la traición, el abandono, la traición, el rechazo, la humillación. Vives la humillación al 100% por medio de la sociedad, ¿sí? Por medio incluso de la misma familia,
¿Sí? Vives la traición. Entonces, ¿cómo quieren que no podamos, que no, que crezcamos viviendo o crezcamos sin estar enfermos emocionales y todo eso nos pega? Y lo peor de todo es que no nos enseñan a cerrar ciclos. Nadie nos enseña a sanar las heridas del alma. Nadie nos enseña que aún de grandes hay que decirnos, ah, acá estás, papito, ya estás seguro, ya está bien, ya pasó, te amo. Nos enseñan a ser duros, fríos, ¿sí? Y es lo que vamos aprendiendo, porque si no te defiendes, pues te agarran de barco, ¿sí? Si eres noble, te agarran de barco. Si eres sociable, te agarran de barco. Entonces ahí empieza el ego, ¿sí? Ahí empieza el ego, porque no, desde niño te enseñan a ser orgulloso, egocéntrico, ¿sí? Y entonces no me voy dando cuenta cómo me voy transformando en una persona manipuladora, ¿sí? Una persona que obtiene las cosas por medio de esa labia que logras obtener, por medio de la inteligencia, como dice aquí, nunca. Nuestra inteligencia nunca fue dañada. Yo me acuerdo que una vez bebí como bruto desde las 9 de la noche hasta las 3 de la tarde, o sea, más de 12 horas y quedé bien mal y recuerdo que no recuerdo cómo llegué a mi casa y platicando con un compañero igual me decía, no, una vez me puso una borrachera bien así, pero bien machín, de aquí en Xochimilco, de aquí de playa, de esos parques temáticos, todo eso dice. Y cuando yo dice, me puse tan borracho, impertinente, dice, y que me querían ayudar y hasta me metí las llaves en donde no debía para que nadie me las quitara. Y cuando vi, ya estaba en el semáforo de la Colosio y yo mismo reaccioné y dije, ¿cómo llegué? Esa es parte de la enfermedad emocional, ¿sí? Las personas no pueden evitar lo que hacen y verdaderamente necesitas ayuda, pero no estamos diciendo que está loco. Él sabe lo que está ocurriendo a su alrededor. Es más, algunas veces lo sabe mejor que quienes lo están observando. Es astuto y trata por todos los medios de obtener lo que quiere. Ese es el enfermo emocional, ¿sí? Yo recuerdo que hace unos días, bueno, se paraba alguien y decía, ¡ay! Bien, ya bien tomado, ¿no? Ay, aquí he aprendido mucho de ti, papá, te quiero, te amo. Es mentira. El enfermo llega a ese punto para llamar la atención, ¿sí? Y el que no se la sabe, pues se lo cree todo. Pero el que ya sabe y tiene grupo dice, no, o sea, qué bueno que ya dejé de beber, ¿no? Si aún así sin beber sigo cometiendo errores, sigo con debilidades, bebiendo, no, pues me pierdo en la locura. Dice aquí el 12, nosotros negamos o tratamos de negar todas las leyes que nos convenían, y pocas eran las que considerábamos que nos convenían. Estas leyes incluyen las leyes físicas, los mismos que las espirituales, ¿sí? ¿Cuánto no negamos a Dios? ¿Cuánto no negamos a Cristo? Como le decía a un amigo hace poco. Es que ya bebiendo siempre dices Dios, 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 pero tu ego era arriba, no, que yo esto y yo acá y yo el otro, que tantos aquí, no. Sí, llevamos el mensaje y les decimos, no, es puro ego. ¿Cómo podríamos sentirnos felices cuando no aceptábamos ni los acontecimientos naturales que ocurrían a nuestro alrededor, tales como la lluvia, mucho menos las leyes espirituales, tales como amar a tu prójimo? Pues aquí me gustaría enfocar. ¿Sí? Espiritualmente, como nos enseñan en la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es un mandamiento espiritual. ¿Sí? Primero tienes que amar a ese poder superior y aceptarlo. Si no, no puedes amar a nadie. Nos estamos autoengañando, no podemos saltarnos. Por eso yo decía, todos los que se saltan primero, segundo y tercer paso, se están autoengañando. ¿Sí? Porque no están haciendo lo que deben de hacer, amar al Señor sobre todas las cosas. Después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si soy manipulador, si sigo haciendo esto, si sigo dañando a mi familia por mi alcoholismo, por mi neurosis, pues simple y sencillamente no lo estoy amando y no me estoy amando y no amo a Dios. Es una incongruencia. ¿Sí? Todo eso dice, por eso dice la oración a la serenidad. Dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar.